Bueno, licenciado, está presente esta noche en el encuentro de colectividades con mucha emoción porque se está conmemorando el número 30, seguramente mucha emoción, como decíamos. Sí, una alegría inmensa. Son 30 años. La verdad que una ciudad pueda tener un trabajo de 30 años realmente es un ejemplo. Tenemos que tener siempre en cuenta de poder hacer cosas a largo plazo, que perduren, y esto que es un encuentro de las naciones, un encuentro de todas las comunidades del mundo, un agasajo a los inmigrantes, que los podamos seguir haciendo en nuestra ciudad, nos llena de muchísima alegría. Muchas autoridades se hicieron presente hoy en la noche inaugural. Sí, vinieron muchas autoridades, hubo un merecido homenaje al intendente Audino Bagni, al ex gobernador Eduardo César Angelós, porque fueron ellos en sus gobiernos quienes impulsaron con todos los vecinos de Altagracia este maravilloso encuentro de colectividades que ya ha trascendido la provincia y estar a nivel nacional con muchísimo éxito. La gente está llegando, se ve movimiento en el predio hoy. Sí, es la primera noche, la verdad que hay un movimiento importante, creo que está a punto de colmarse todo el predio de las colectividades con la gente que está ya degustando los distintos sabores de todo el mundo, esperando el espectáculo central, y realmente tuvimos una hermosa apertura de danzas con artistas de Altagracia que realmente dejaron a todos los espectadores asombrados. Son artistas jóvenes nuestros de escuelas de danza de Altagracia que realmente nos llenan de orgullo. Gracias. Gracias a vos.